Nací por donde la soledad dispuso mar y sal, luz y calor, y un inmóvil universo de arena y tierra. Todo silencio y paz, mientras cerca de las viejas construcciones crecía la entonces incipiente ciudad. Allí acaricié con toda el alma todas las cosas que he visto y vivido, las antiguas torres, los antiguos molinos, los antiguos barrios que se asomaban al mar. Este camino que desde la iglesia iba bordeando el mar, camino de pescadores y disfrute para los pequeños, aquel que dio origen a la calle de las Cruces, fue mi predestinación, fue mi vía crucis, fue mi calvario. Sufrí entre estas paredes del viejo lazareto tres calamidades epidémicas. La cuarta acometida me la dio el cólera morbo asiático en 1893. Un mal aventurado día, el 29 de septiembre, fondeó frente a mi playa el buque remo con patente sucia. La imprudencia quebrantó las medidas sanitarias y el destino se ensañó sobre mí, y la alegría se trocaba en incertidumbre, en dolor y en tragedia. A través de los años, la desgracia siguió ensañándose en mí. Esta playa, que ya no es, la hizo la naturaleza, y haciéndola, le ganó el corazón al hombre. Hoy, sobre los callaos y el centenario castillo, lleno de siglos, el dramatismo de devolver el mal por el bien, quiebra el azul. Entretanto, las gaviotas, dando gritos salvajes, revolotean sobre el mugriento mar o esperan en la orilla su ración de carroña. Entre las inmundicias que rodean mi lugar, reluciente a la conquista utópica del azul, se encuentran estas industrias que han vertido sus desechos en mis esencias. En medio de toda esta mugre, agonizan conmigo estas reliquias, la casa de la pólvora y esta palmera, paradigma de mi pasado y refugio de mis incondicionales canoros. Los callaos de la playa, los que parecían guardar el hondo trueno de las olas que cantaban y golpeaban, eran el lecho donde años idos reposaban las embarcaciones que araban de continuo la mar. Hoy se extiende sobre él una mole palpitante de agonía, que no de vida, que el hombre fue minando en la ignorancia de que la mar, dominadora, y no esclava, era y es su fuente y medio de existencia. Soledad absoluta, silencio humano. Mi lugar muere lentamente entre una desidia flagrante. Sumido en mi letargo, por la agonía a la que fui sometido, por el mal hacer y la desidia, oigo rumores que suscitan en mí un resquicio de esperanza. Surge la idea de crear en mi entorno un parque marítimo. Esto fue por enero de 1982. En junio del mismo año,
se redacta un proyecto por los ingenieros Juan Alfredo Amigó, José Luis Olcina y el artista César Manrique, que analizaba a fondo las distintas posibilidades de ubicación, así como los beneficios y repercusiones. En el mes de diciembre de 1983, el equipo redactor del proyecto informa al ayuntamiento sobre la necesidad de situar la obra en un lugar que dignificara el litoral de la ciudad, y se escoge la zona aledaña a Mislares, la zona Cabo Llanos. El ayuntamiento decide entonces no avanzar en la idea a la espera de que el plan de ordenación urbana del municipio sea una realidad. Llevo tantos años inmerso en la congoja, pero la ilusión me reanima y me da esperanza. En el mes de marzo de 1990, a petición del ayuntamiento, se redacta un nuevo proyecto que recoge la obra en su conjunto, al que se incorpora mi zona de Lazareto, que se trata de convertir en un palmeral sin precedentes. Para ello, se solicita la colaboración del ingeniero agrónomo Manuel Caballero. El proyecto, como se muestra en esta maqueta, sirve para dar una idea esquemática de lo que puede ser el parque marítimo. En el mes de febrero de 1991, se tiene una reunión en el ayuntamiento a la que asiste César Manrique. El parque marítimo empezaba ese día a ser algo más que una idea. En los primeros días de septiembre del mismo año, el alcalde José Emilio García Gómez y el resto de la corporación municipal, con la Junta del Puerto por medio de sus representantes, da luz verde a la obra. Muchos años han pasado para ver mi lugar tan remozado. Fue en la mañana del 22 de abril de 1993, cuando en un emotivo acto se procedió a colocar la primera piedra. El alcalde García Gómez fue el primero en romper el silencio. Con su discurso, destacó la importancia del nuevo parque para el desarrollo de la economía de toda la isla. Hoy, dijo, es un día histórico para la ciudad, entre otras razones, porque ha vuelto al punto de donde comenzó a andar. Al oír estas palabras, después de tantos años de postergación, sentí un hálito de júbilo. Agradeció asimismo la colaboración de todas las personas y entidades que han hecho posible esta realidad. Recordó la entrañable figura de César Manrique, aludiendo al entusiasmo que le había contagiado al comentarle el proyecto. Tanto el presidente del Cabildo como el presidente del Gobierno de Canarias elogiaron del señor García Gómez la tenacidad tenida para que se llevara a efecto el proyecto. Resaltaron su agradecimiento a todas aquellas personas que se sacrificaron por la nueva construcción, trasladando sus residencias, diciéndoles que verían recompensado su sacrificio con el disfrute del parque marítimo. Yo sé que si a los abuelos les di sustento, espero que restablecido de mi larga agonía, les reintegre a sus nietos lo que a sus hijos no les pude brindar. Después de las intervenciones de los políticos, el jefe de protocolo del ayuntamiento procedió a leer una pequeña declaración que, firmada por los componentes de la mesa, se introdujo en un tubo plomado junto a un ejemplar de prensa y un puñado de monedas en curso. Al albergar en mis entrañas tan valioso tesoro, después de tantas transgresiones, empezaba a revivir en mí la esperanza.
Llegó el tan ansiado día y se aleja de mí la incertidumbre. Se instala el cartel de obra. La técnica se va a convertir esta vez en palabra mágica. Los males que derivaron antaño en mí por causa de su mala aplicación, ahora será positiva. Comienza mi metamorfosis. Se intenta devolverme una belleza más primitiva, si se quiere, que la que tuve antaño. Conforme con los tiempos que corren, se podría decir que se me está haciendo una reparación plástica. ¿Cuántas sorpresas se hallarán en la remoción de mis infectadas entrañas? Esta draga escudriña en el talud sumergido de mi orilla, con garra lacerante, para extirpar la lacra inmersa en mi regazo. Luego, una nueva clámide será el soporte de enormes prismas, guardianes de la escollera, para que el solaz de mis visitantes no sea perturbado. Estas zanjas son el aposento que albergarán mis venas, por donde surcará la savia de mi ilusión. Una eclosión de movimientos. Hierros y cemento van confeccionando la estructura de paramentos y explanadas que servirán de amparo a los emplazamientos. Emergen las primeras plantaciones. Palmeras y dragos aportan con su presencia pinceladas de verdor. Contemplando esta máquina, producto de las nuevas tecnologías, vienen a mi memoria tiempos lejanos. Recuerdo cuando los viejos maestros artesanos entallaban con sus manos encallecidas
las piedras de basalto que sirvieron de baluarte al antiguo castillo de San Juan. Todo está concebido como una mezcla de tradición, arte y ciencia. Sin duda, César Manrique, su vida y su obra representan esta fórmula de aproximación a la naturaleza a través de la estética que conlleva un compromiso consecuente con la defensa del entorno. Sus discípulos siguen con esmero la pauta del maestro. La filosofía de que todo lo que se hace produce progreso puede ser peligroso para pequeños ecosistemas insulares. Sin embargo, aquí se está estableciendo el diálogo y la comunicación del hombre con la naturaleza. El cemento, la piedra y el asfalto no han hecho sangrar el paisaje. Aquí, de un conglomerado de piedra, surge una isla. La falda de mi ficticia montaña, vertedero de basuras que alteró la orografía de mi entorno, donde todo era planicie, va recubriéndose de tierras fértiles y aportadoras de una nueva vida.
en estos parterres me espera la renaciente flora que ahora medra para volver a despertar con el dormir del sol. Tres son los sellos que marcan mi entorno. El valor histórico, incuestionable en los alrededores de mi castillo. La transformación ecológica y la nueva apertura o reencuentro con las aguas limpias que aporta de nuevo el mar. El diseño y la estampa de este kiosco, fabricado enteramente de madera, me recuerda a las antiguas cuadernas de aquellas barcas de pesca de antaño, elaboradas por los viejos maestros de Ribera que vivían frente a mí. La creatividad de César sigue viva. Recuerdo sus palabras. Si la ciudad no ejecuta este proyecto, algún día se arrepentirá por no disponer de una joya a la orilla del mar que prestigiará a Tenerife. La piedra volcánica con palmerales y el verde como color predominante son los componentes primordiales. Las figuras de basalto, las palmeras y el césped adornan el contorno. Lo que fue un pequeño mundo en decadencia se va transformando en un lugar de ensueño. Ya se oye el mar con su rítmico soplido. La brisa me acaricia dejándome disfrutar aún más del ligero calorcillo de la mañana. Ya empiezo a gozar de lo que me fue arrebatado. Hoy, esta montaña se está convirtiendo en un ilusionante proyecto de futuro que rendirá homenaje a esta zona, que nunca mereció el destino de ser refugio de inmundicias. Este paramento de basalto, armonioso e intenso, servirá de sesgo para el fluir de las cristalinas aguas.
Las palabras de César no se las llevó el viento. La transformación del vertedero en un gran pulmón y espacio verde será el regalo de Reyes que esta gente de bien está aportando a mi lugar y a la ciudad en general. Agua, sol, piedra volcánica, fuentes de basalto y, sobre todo, ecología son los componentes básicos de mi transformación. Regresan las aves. La vegetación desatrae. Las depredadoras desplazan a las carroñeras. Es el renacimiento de una nueva vida. Las mariposas también tienen ahora su esparcimiento en mi nueva morada. Compartimos juntos el sol y el agua de este pequeño paraíso. Este corpulento laberinto es mi nuevo corazón. Él encauzará a través de mis venas el agua del mar, que pletórica de armonía hará felices a los participantes de mi evento.
el agua limpia, cristalina, sosegada. Junto a este nuevo vergel me acuna en esta melodía y me hace vivir con dignidad en mi ciudad. Ahora solo me queda mostrar mi gratitud y la del pueblo de Tenerife a las corporaciones, entidades, ingenieros y técnicos, a la empresa constructora y a todos sus colaboradores por el temple y la sabiduría que han empleado en mi transformación. Y a ti, César, que conseguiste armonizar la conjunción de tu esfuerzo creador con el esfuerzo creador de la vida. Aquí tienes la joya que plasmaste a la orilla del mar y que la ciudad ejecutó, y que tú desde lo alto contemplas con orgullo. Te doy las gracias por hacerme sentir de nuevo el gozo rebosante de la vida.